chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Mariki, por aquí está la Mariquita para suscribiros. Y nada, hoy voy a hacer un vídeo diferente. Quería enseñaros las compras que he hecho en el Lidl. Quería hacerme un maquillaje, pero he pensado, si de maquillaje todos los días me ven. Así que como he comprado no todas las cosas que a mí me hubieran gustado del Lidl, no todas, porque ha salido la nueva gama esta, la nueva línea de cosméticas vegana que se llama 100 Skin Foodie, que me hubiera encantado, me hubiera encantado cogerme el exfoliante, la crema facial de noche, de día, bueno, me hubiera cogido un montón de cosas, básicamente porque aunque tengo cremas faciales, pero estas que tienen así como olorcito y encima están hechas con productos naturales y con frutas, era como, pues eso. Pues nada, que mire lo que tengo mascarillas, que me cogí estas mascarillas. El 90% de los ingredientes son naturales. Me cogí esta de arriba, una es exfoliante, la de abajo es nutritiva. Y aquí cogí, las cogí al azar, ¿eh? Y aquí tengo otra exfoliante arriba y aquí refrescante. ¿Cuánto me costó cada una? Son veganas. No sé, ¿un euro? ¿90 céntimos? No lo sé. Os lo dejo luego por la pantalla. ¿Qué cosa más me compré de 100? Hoy va a ser el vídeo en movimiento, por lo que estáis viendo. Me compré los discos de maquilladores, que yo me desmaquillo. En realidad utilizo los gordos estos del Mercadona. Estos. ¿Vale? Los más grandes. Pero, pues cuando he ido al Mercadona, como no me he acordado, pues nada, cogí estos. ¿Vale? Otra cosa que dejo por ahí arriba. ¿Qué me cogí? Bueno, compré tiritas. Sí, porque yo me pongo ahora mis zapatitos de verano y resulta que me hacen rozadura. Rozadura, ampollas. Bueno. Otra cosa que me compré que no podía faltar. Un bálsamo de labios. Soy adicta, adicta a los labios, a los bálsamos de labios. Me cogí este, ¿por qué? Pues porque era rosa y es mi color favorito. ¿Había más? Sí, había más. Pero dije, vamos a probar con uno porque no me gusta que sean muy grasientos. Grasientos, aceitosos. Mirad. Este estaba súper guay. Todo con una mano no se puede hacer. Esperaros. Es que tampoco quiero tapar el micro. Porque como es donde está el micro, mirad, es así, es rosita. El micro está por aquí. Y lo veis, es brilla un poquito, pero no es aceitoso. Por ejemplo, para que veáis lo de aceitoso. El que viene en el Lidl, que vienen tres y son amarillos, esos también. ¿Vale? Pero por ejemplo, los que vienen en el Lidl, perdonad que no me enfoco. Y son. Hasta luego, algo sale volando. Y son estos. Se me ha caído el otro por algún lado, sí, aquí. Vienen un paquete, ¿no? Y vienen tres, estos tres. Vale. Pues estos son más aceitosos que los amarillos. Y ese me ha gustado mucho. Ese rosa que os he enseñado me ha súper encantado, me ha flipado. Que de hecho, si alguna vez me doy un paseo al Lidl, pues. Y si están, pues cae. Otra de las cosas que os quiero enseñar, y si queréis, os hago un maquillaje, lo vamos probando así en plan sencillo. Pues es estos dos productos de cejas. Como veis, es muy, muy imitación a la marca Benefit. Es un cepillo fijador de cejas. Y luego el gel que tiene arriba, veréis. A ver si os dejo por aquí y no os caéis. Mirad. Este cepillito es súper finito. Es como aquel que venía en la revista Glamour de Benefit. Pues igual. Y esto, pues tiene aquí el tarrito de gel. Ya lo he probado con mis amigas. Con un grupo de WhatsApp de apelo que tenemos. Y bueno, pues ya son a mis amigas y mirad. Y el pincelito. Así que eso es. ¿Qué más? Tengo más cosas. Venga, venidos conmigo. ¿Qué más cosas tengo? Pues nada, como lo único que pude pillar es lo que veía por allí. Me cogí esta crema de manos. Es una crema de manos de Granada, ecológica y bayas de Goji. No sé. Regenera la piel. Y pues mira, pues me la traje a mi casa. Huele súper bien. ¿Veis? Huele súper bien. Y a mí es lo que me gusta, los olores que huelen bien. Y ya por último, pues me cogí este. A ver, este agua micelar. ¿Veis? 3 en 1. A ver, ahí. Es un agua micelar 3 en 1 y nada, pues. Para la cara, ojos, labios. Ya está. Y lleva clavo, ¿no? Clavo, no sé. No sé cómo huele ni nada. Vamos a verlo. Huele muy bien, la verdad. No sé, a mí es que todas estas cosas que huelen bien y no sé, me hubiera gustado ir antes, pero tenía que ir a posta al Lidl y no esto. Aparte compré hamburguesas, que a mi hijo le gustan de ir las hamburguesas, mi marido se compró una maquinilla, patatillas
El pan este que viene relleno, ¿no sabes cuál es? Veréis. Aquí tengo la maquinita de mi marido. Esta ya que se compró. Y el pan que os digo que está súper bueno del Lidl. Hoy voy a hacer un tour por mi casa, por lo que veo. Esperad que estoy a oscuras, no llevo foco. Mirad, me va a hacer así. ¿No veis las patatillas que compramos y todo eso? Ahí tengo un montón de patatillas. Pero porque compré el otro día. Y el pan, ahora donde lo guardó mi marido, está aquí. Yo lo enseño más veces. Esto está tremendísimo, pero tremendísimo. Y luego compré las hamburguesas, que de ahí se las puede comer mi hijo. ¿Y qué más compré? Pues ya está. No compré mucho más. Así que nada. Os venís conmigo otra vez para acá. Así que si queréis, pues vamos a hacernos un maquillaje. Bueno, qué narices. Nos podemos hacer una mascarilla. Que una mascarilla nunca me la he hecho. Vamos a ver. Es que mi marido cuando limpia el baño. No sé los vuestros, pero mi marido cuando limpia el baño me cambia las cosas de lado. O sea, es increíble. Si aquí hay un tarro de crema, aquí hay un tal, aquí hay un cual, bueno, pues él lo tergiversa. Digo, ya se nota que has limpiado. Yo creo que lo hace por eso, para que se note que has limpiado. Básicamente. Vamos a ver. Voy a probar primero, para que veáis, lo de las cejas, por si os interesa. Creo que eran 2,99. Está el gel, que está muy bien, y luego el pincelito. Me lo voy a quitar sobre la marcha, o sea, solamente lo hago para que lo veáis. ¿Vale? Vamos a poner el zoom y mirad. Yo lo que hago es la línea aquí, que me hago así, y ahora ya es el gel normal. Intento rellenármelo. Y lo relleno. Y al principio, el caso es que cuando lo probé con mis amigas me parecía muy oscuro. Vosotros ahí en la cámara a lo mejor no lo veis tan oscuro. Pero yo es que lo estoy viendo muy oscuro tal cual. O sea, como. Me cogí el 02, por cierto. El 02. Ahí. De este, igual de este. ¿Vale? Bueno, pues sería más o menos. Para que os hagáis una idea. Yo me lo noto muy oscuro. Más o menos, menos es más. ¿Vale? Cubriendo ahí por todos los sitios y ya estaría. Me daré un poquito con el cepillo, el de Mercadona y ya estaría. Y ahora vamos a probar el otro. Este me ha gustado más, la verdad. Porque como yo tengo todavía unos poquitos de pelillos, pues los tiño de marrón oscuro y se quedan más naturales que el otro lado. Pero bueno, que ahora vais a ver la comparación vosotros. Luego ya vosotros, oye, que si os gusta, pues ya vais a por lo que queráis. Y pues mira, me gustan las dos cosas. Oh, perfecto. Estoy mirando allí. Más o menos el color es el mismo. O sea, el tono es el mismo, perdonad, el tono es el 02 en los dos, pero. Y se llama igual. Dead Brown. Pero no es lo mismo, porque estoy viendo. A ver, os lo voy a poner más cerquita así. ¿Veis? Y este es un pelín más oscuro. Bueno, pues os voy a intentar dar la vuelta a la cámara y grabo lo que yo me estoy viendo, para que vosotros veáis lo que yo digo. ¿Lo veis ahí? Aparte de que esta me la he hecho más grande que esta, sí. ¿Pero veis cómo es más oscuro? Es que me encantaría que lo vierais porque es que. Ahí se ve como muy marrón oscuro, pero es que aquí se ve como más en el negro, no sé. Entonces, a mí cuál me gusta más esta. Voy a hacer un vídeo, pues veis, diferente, un poco de estar por casa. Entonces, me gusta más este tipo de aquí de cejas. Por lo tanto, utilizaré este cepillo. Este también lo voy a utilizar porque si no lo utilizo para las cejas, pues mira, para hacerme un eyeliner me viene súper bien. Así que nada, si miro aquí, no miro allí. Así que le doy la vuelta a la cámara que me expreso mejor. Eso. Si no lo utilizo de una cosa, lo utilizo de otra. Lo voy a guardar ya en el neceser. Lo tenía que afuera para enseñarlo. El cacao me ha flipado muchísimo, pero muchísimo. Y nada, me voy a quitar. Vamos a ver, me voy a quitar, a ver cómo me voy a quitar, que no sé lo que digo ya. Me voy a quitar las cejas y me pongo la mascarilla con vosotras. Y hoy es un vídeo pues diferente al habitual. Porque tampoco me voy a estar haciendo maquillaje y si quiero tengo productos para maquillarme del Lidl en ese sentido. Bueno, me quito esto y nos ponemos una mascarilla. Por cierto, voy a hablar también de la serie que estoy viendo ahora. Que es que me está flipando. Empezó el otro día, ¿vale? Empezó. Me acabo de depilar. ¡Oh! Las cejas me cuelgan un poco. Empezó el otro día, el día 19, o sea, para vosotras el viernes pasó, para mí ayer, porque estoy grabando el sábado. Que por cierto, me he dado cuenta, como yo soy muy de bolígrafos, pues nada, me he dado cuenta que ha habido un error en una de las escenas. La chica llevaba un boli y luego han cambiado la escena y llevaba otro boli diferente.
Y mi marido, a ver, echa para atrás, echa para atrás. Bueno, se llama Desaparecidos, es de Amazon Prime. Trabaja Maxine Huerta, Juan Echanove. Así que conozcamos más. Bueno, a mí me suenan los personajes de otras series, ¿vale? Y también está la protagonista que me súper encanta, se llama Michelle Calvo. Y hay otros personajes, novedad, porque yo no los conocía y me están gustando un montonazo. Y llevamos un pique con esa serie que por lo menos hay algo que ver en la televisión, porque si no es sota, caballo y gallo. Bueno, como tengo dos mascarillas exfoliantes y las demás sean dos exfoliantes, una refrescante y una nutritiva, pues voy a coger una de estas que es exfoliante. Porque quiero tener como una de las otras para ver cómo es de muestra y todo el cachondeo. Vamos a ver. No sé cuál de las dos se ha abierto. Vale, pues la que voy a hacer es esta, con carbón negro y hierba de limón, pone. Es una mascarilla exfoliante facial con carbón negro y hierba limón, para todo tipo de pieles, en especial para las pieles con impurezas. Bueno, pues ya sabéis que yo, pone aquí que es el 90% de los ingredientes son naturales. Ya sabéis que yo utilizo mucho el jabón de azufre, porque a mí me gusta el jabón de azufre, me valía para el acné, para secarme los granitos cuando los he tenido y también para limpiar las impurezas. Así que, pues esto tiene que estar muy requete bien. Y vamos a ver cómo pone que nos tenemos que echar la mascarilla. Pone aplicar una capa de mascarilla exfoliante sobre la zona T. Frente, nariz y barbilla. Frente, así. Evitando el contorno de los ojos. Dejar actuar durante 15 minutos y utilizar dos o tres veces por semana. Bueno, dos o tres veces por semana. Claro, aquí te pone la zona T. Pónate la frente, la nariz y la barbilla, pero es que yo creo que me voy a echar por todos los lados, porque no sé. Pone que purifica la piel, reduce la visibilidad de los poros y espinillas y para una piel más suave y luminosa. Apta para veganos. Pues nada, vamos a ponérnosla. Yo creo que me voy a poner por toda la cara, como me hago con todas las mascarillas. Yo es que eso de por una zona y por la otra. Y además, luego, ¿cómo se conserva? Si una vez que esto está abierto. ¡Ah, que es negra! Joder, pues huele muy bien. A mí todo lo que huele bien. Me flipa. Bueno, pues yo me la he hecho con el dedo. Si tengo para toda la cara, mira cómo es. Me he hecho para toda la cara. Ya lo habéis visto en Instagram. Por cierto, dejo por aquí el Instagram mío. Como me alguna vez me hago la mascarilla esa negra. Y me muero un montón. Bueno, me voy a mirar allí. Pone que en la zona T, el contorno de los ojos, hay que tener cuidado. Vale, pues yo el contorno de los ojos no me lo voy a echar. Hasta aquí nada más. Pero yo me lo echo por toda la. A mí es que hacer una mascarilla para esta zona o esta zona, yo me lo echo por todos los sitios y es lo que Dios quiera. Porque es que si no. Además, como. Es verdad que trae bastante cantidad, ¿eh? Pero ¿cómo luego la guardas? Si aquí ya está el sobre abierto. Es que ya no hay más nada. Ay, qué bien huele, no sé. Huele como a alguna. A mí es que me gustan mucho las colonias de hombres, me recuerda a una colonia de hombres. Bueno, si el pañuelo se mancha, me da igual, porque no voy a echar nada. Igualmente. Me gusta mucho. Es que ahora mismo, con esto del coronavirus y todo esto, es que sí que estamos en fase 3 y lo que cada uno quiere hacer con su vida. Pero yo, si no es necesario, no voy. Yo ya lo siento por los bares, los restaurantes y todas esas cosas. Yo no he ido a ningún bar, a ningún restaurante y a mí. De momento ahí no se me ha perdido nada. Yo qué sé, puedo vivir sin ellos ahora mismo. Ya lo siento, ¿eh? Tengo amigos que trabajan en bar y todo esto, pero cada uno son sus opiniones y sus cosas. Así que yo es eso. No me junto con la familia para comer todavía, como para ir a un restaurante a la tabla tapa. No, no, no. Hay cosas que si las puedo evitar en un primer momento, pues las evitaré. Porque es que esto del coronavirus, madre mía, madre mía. Vale, bueno, pues yo creo que lo tengo extendido por todos los sitios de la cara. Me faltan los dos pepinos en los ojos. Y sería, vamos, el tope de gama. Ay, nunca me he puesto los pepinos en los ojos, también lo confieso. Voy a lavarme la mano. Escuece un poquillo. Sobre todo, ¿sabéis qué pasa? Que me he estado depilando con las pinzas, me he estado quitando los pelillos del bigotillo, los que os salen por aquí abajo y las cejas. Entonces, justo por ahí. Es por donde me escuece un poquito. Veremos a ver si no aparezco yo ahora con la cara de tomate. Así que nada, como pone que son 15 minutos, pues voy a aguantarme 15 minutos. Y enseguida vuelvo con vosotras. Porque 15 minutos de chapa de la Mari, pues de la Mariqui, pues va a ser un poco aburrido. Así que nada, voy a tirar estas cosas.
Voy a colocar un poquito todo esto que tengo desorganizado y vuelvo con vosotros y os cuento cosas de la mascarilla. Ya está. Os cuento otros coticotis. Bueno, os voy a enseñar cómo voy. ¿Veis? Por esta parte aquí que me he echado menos se me está secando. Pero toda esta de aquí todavía la tengo húmeda. Así que esperaremos otro poco más. Metía un poco. No es de las que se quitan así, creo yo, ¿no? No lo sé. Pero mira cómo se queda. Súper secas. Esto es como cuando yo me lavo con el jabón de azufre, que lo dejo actuar, o sea, yo me mojo la cara, me froto el jabón de azufre, me lo echo por toda la cara y me lo dejo actuar, se me queda algo así seco. No, no de todo así porque esto es una mascarilla, pero se me queda la cara seca y luego ya me aclaro con abundante agua. Así que nada, chicas. Aquí estoy delante, ¿eh? Vamos a aguantar un poquito más, a ver si se seca por todos los sitios. Y me la quito, a ver cómo me deja la cara. ¿Cómo me deja la cara ahí, eh? Me pone ojos azules y me sale hasta el pelo y todo. Nunca se sabe con estas cosas. Así que nada, voy a ver. Soy muy impaciente, no sé si lo sabéis. No lo digo yo. Mira, se va secando ahora aquí. Bueno, vuelvo cuando se seque porque no voy a estar aquí yo esperando a ver si se seca ahora aquí, por allí o por allá, ¿vale? Así que nada, voy a ver un poquito más que se seque, lo húmedo y os cuento. Bueno, chicas, mirad cómo tengo la cara. Es verdad que como por aquí me he dado más. Pues bueno, me queda así, pero lo noto muy tirante. Yo tengo esto que lo compré en Alehop, viene con esta esponja por dentro, pero yo la saco y lo que hago es que me froto cuando me hago con alguna mascarilla o algo para quitármelo. Entonces, me he hecho este gel limpiador del Lidl, que me gusta mucho también cómo huele. Lo he hecho tal que así, ¿veis? Y ahora pues me lo voy dando. Madre mía, qué reseco. Es como el barro. Yo me acuerdo cuando era pequeña. Perdonadme porque la zona exactamente no la sé, pero creo que era la manga del bar, ¿no? Por Murcia. Y mi padre se rociaba, pues se rociaba con un barro como este. De hecho, sigo yendo gente. Lo que pasa es que yo para aquella zona ya no voy. Sí me voy a Alicante, pero. Por todo el cuerpo, madre. Porque tenía propiedades. Bueno, pues me voy a quitar todo y ahora ya vuelvo con vosotras. Vale, magia. Pues mira, ya está. Uf. Tengo un poco, estoy irritada porque ya os digo que me he intentado depilar antes en las cejitas un poquito por aquí, el bigotillo y los pelillos que salen por aquí alrededor. Y así me he quedado. Uf. Me estoy dando cuenta que mirad lo poco que me queda del gel. A ver, todavía me queda, quiero decir. Tampoco me lavo todos los días con este gel porque tengo unos cuantos y voy alternándolos. Que ya os lo enseñé en las rutinas de facial de noche y de mañana y todo esto. Pero voy a haberlo repuesto. Bueno, pues ya está. Así con esta excusa voy otro día. Y otra vez que vaya, he estado mirando por internet para pedir online a ver si online tenían estos productos. Pero bueno, que te lo trae Segur, al final Segur muchas veces a mi casa no viene. Tienes que ir a la nave a buscarlo. Pues que para eso voy al Lidl a comprar, ¿sabéis? Así que hemos decidido que no. Pero bueno, cuando vaya le preguntaré. Estoy viendo mi crema está. El Mercadona, por cierto, me gusta mucho, lo recomiendo. La compré el año pasado, en septiembre, octubre, sí. Y nada, y está muy guay. Mira, esta que es así, hay spray, entonces queda. O sea, es más fácil de untar porque haces así, chimpún. Y te vas a la calle y además huele de maravilla. Así que si la encontráis en el Mercadona, yo como la compré al final del verano pasado, pues este año, aquí está, todavía. Y huele súper bien, que cuando salgo de la ducha me gusta echármela. Me gusta echarme esto. El día que hago yo mi rutina de ducha, me ducho, me depilo, todas las cosas. Me echo mi exfoliante del cuerpo, todas esas cosillas, ¿no? Me hago una mascarilla y tal, y me echo luego la crema esta. Y colonia. Sí, me echo colonia. Mi colonia, la que os enseñé el otro día verde. Y bueno, pues ya, te pones tu pijamita limpio. Y es como. Placer máximo. Así que nada, la mascarilla me ha gustado. Es verdad que al depilarme esto, pues tengo un poquito colorado y tal, y me escocía un poco. Pero bueno, le aguanto bastante bien y me gusta cómo me ha dejado la cara. Así que esa, pues os la recomiendo. Si la queréis utilizar, no costaba mucho. Entonces, bueno, pues mirad, tengo aquí, no veis, estos exfoliantes. Y tengo también el gel este del Mercadona que también me gusta mucho. Este. Algún día os enseñaré
mis dos cajitas que tengo. Vamos, que yo creo que ya las habéis visto, pero si no, os las enseño organizadas de los productos que tengo ahí en las cajitas de foliantes, de gels y todo esto. Y ahora ya esto, pues ya lo he aclarado, pues ya lo dejo aquí, pin pin, en mi estantería. Y ala, hasta que se seque. Y ya está. Por cierto, me compré también esto. Una colonia en el Mercadona. Me cogí la tropical. La azul se la compré a una amiga mía que cumplía años. Y esta me la cogí yo. Está muy guay para el bolso y todo eso. Aunque yo el bolso, bolso, la verdad, es que ahora más que colonia, lo que llevo es el spray desinfectante. Llamadme como queráis, pero yo cada 2x3, pim, para las manos. Y ya está. Porque si no llevo guantes, me toco los ojos sin darme cuenta. Y con los guantes no, pero claro, con los guantes en verano es como un poquito más complicadete. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Es un vídeo diferente, os he enseñado compras. Me he puesto una mascarilla con vosotras. Os he enseñado, os he dicho las series que estoy viendo ahora de Amazon. ¿Qué más? ¿Qué más? Os he recomendado mis productos, mis cremitas estas del Mercadona, mis geles faciales y todo esto. O sea que está un poco completito. No quiero hacer vídeos muy largos porque es que últimamente los estoy haciendo muy largos y no sé si os gustan largos o no. Si me lo queréis dejar en los comentarios, si los hago largos o cortos y cuál os gusta más, genial. Si tenéis alguna petición de vídeo, me la podéis dejar. Y hoy podría haberme hecho un maquillaje, pero he pensado, siempre con los maquillajes, si realmente estoy en mi casa, voy a ponerme una mascarilla que me va a hacer más. Y a las chicas pues les va a gustar verlo en directo, también es como me gusta ver las cosas. No me gusta que me digan, esto es genial. No, me gusta que, pues mira, salen en spray, a mí me hidrata, para aquí, para allá. Y esas cosillas. Así que nada, que os mando un beso muy fuerte, que muchísimas gracias por estar un día más ahí y que nos vemos el viernes con un vídeo nuevo. Nada, ¿Qué? un besazo y hasta el próximo viernes. Nos vemos, chicas.